¿Cómo están? Bienvenidos al streaming como todos los jueves a las, bueno, ahora a las 7 de la noche. Nada, bueno, sí, un poquito tarde, pero no se preocupen pues, para que esto empiece bien bacán. Acá a mí está trayendo los cables y toda esa vaina. Pero como pueden visualizar, a mi lado está el amigo Tunki GP. Papu, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué tal? Hola gente, ¿cómo están? Sí, estamos el día de hoy para jugar, un poco divertirnos con la gente y promover el juego limpio, ¿no? Ah, no, está precisa las palabras de Tunki, el juego limpio, papu. Y hoy día hay mucho que hablar, la verdad, hay mucho pan por rebanar. He visto por ahí publicaciones, hay personajes ahí bastante peculiares ahí. Un saludo para el señor La Magia también, sin lugar a dudas. Me he hecho recordar, señora, es que es el que me ha hecho la mención también, ¿no? Un saludo también a Sam, el jefe Spy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Minio? Ahí yo sé que tú estás ahí, siempre presente con nosotros. ¿Cómo te has tratado el día, papu? Aquí sudando, la gota gorda, ¿no? Sí, papu, la verdad te veo menos, te veo abajo del peso. No, sí, es el paquetón. Listo, viene con el chifón ahí. Bueno, no podemos empezar este programa sin antes anunciar a nuestros queridos auspiciadores que hacen posible el streaming jueves a jueves. Aquí está nada más y nada menos que nuestros amigos de Thermal Take, con este teclado Commander y este mouse DPI de 3200. La verdad, muy muy cómodo. ¿Tú que lo has estado probando, papu? ¿Cómo lo has sentido? Totalmente cómodo. Ahí sigues en tu cama, tranquilo. Ah, listo. Comodazo. Y ya también nuestros amigos de Onsi también, si lo hago, que como bien indicaba nuestro querido Tonki, comodísimo decías, la verdad, recomendado. Ubíquenos en sus redes sociales, ya saben, ellos tienen Facebook, Instagram, bueno, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los pueden ubicar en sus redes respectivas. Bueno, hay que hacer una mención especial, que hoy día hay sorteos, hay cupones, hay entrevistas, hay versus, hay todo, papu. Yo acá, bueno, sin lugar a dudas, con nuestro querido invitado, Tunki GP. Papu, coméntame, ¿cómo se dio esto de entrar al tema del stream, ¿no? Obviamente haciendo Wolfing, ¿no? ¿Cómo se gestó, papu? No, en realidad, el juego es muy entretenido, salen cosas nuevas, te llama la atención y jugar con tus amigos, conoces gente, y es chévere jugar, ¿no? Sí, eso es algo bastante peculiar, porque lo que de una u otra manera Wolfing te ofrece es el tema de poder, como que, bueno, está con todos de 8-8, bueno, o sea, 4-4, o sea, puedes jugar innumerables jugadores, y de una u otra manera esto desencadena pues mucha práctica y, bueno, mucho skill, sin logrado, ¿no? Porque creo que Wolfing tiene eso también, ¿no? Que te degenera también el poder demostrar tu habilidad con el shooter, ¿no? Claro, en realidad la habilidad es lo que sale en frente de todos, y ahora que han puesto los 19 wins, ¿no? Destruction y Ice. Sí, o sea, la verdad que muchos lo han estado ya usando bastante, y la verdad que ha tenido muy muy buena aceptación, y eso es algo que creo que se refleja en los comentarios de la gente, y que de una u otra manera bueno, siempre estamos atentos a todas las preguntas y respuestas que tengan sobre las cosas que viene el juego, ¿no? Papu, coméntame, ¿no? Bueno, me imagino que tú también estás a punto con todos los eventos que se hacen en la semana, ¿no? Bueno, entonces el tema de Playtime, el Kill Count, ¿cómo lo manejas tú esto también, papu? En realidad, yo entro todos los días, y más, cuando hay eventos, todo, me entretengo más, y hago más horas, y es más, jugar con tus amigos, ese es lo más chévere de todo. Claro, yo creo que de una u otra manera, los eventos están para eso, ¿no? De comentar un poco el tema de que, bueno, vayas practicando más también, ganes también Torito también, o por ahí, capaz el arma de One Day Free también ayuda mucho, porque a veces las armas que te ofrecen por un día, a veces te ayudan mucho, mucho para poder escalar más, ¿verdad? Sí, además de eso, subes de level, ganas oro y tienes para tu cosa a comprar cuando juegas lobo, otras cosas de humanos, ¿no? Claro, esa es la consigna, ¿no? Y creo que todos los chicos de una u otra manera van entendiendo eso, ¿no? Hablamos de un tema candente, creo que es el tema que actualmente nos depara siempre el malestar diario, creo yo, ¿no? El tema de los... ¿O qué? No sé. Jefe, ¿cómo estás? No, mentira, ¿cómo se llama el tema de los hacks, ¿no? ¿Cómo lo vives tú esto del día al día? En realidad, el hack sigue permaneciendo, pero ha bajado. Sí, eso lo sí, verdad. El último baneo en cálculo ha bajado, digamos, el 70% se podría decir. Sí, se puede decir. La cual a los usuarios legales conviene, ¿no? Ya no te fastidian por la sala, ya no te botan por la vecina, ¿no? Ese vino le bajó el negocio, ¿no? Más bien, coméntame, papu, al tema de, claro, así como tú bien dices, el usuario legal pues tiene las de sufrir con los hacks, ¿no? Pero,
¿Qué le puedes decir a esas personas que de una otra manera promueven este tipo de prácticas, ¿no? Obviamente ilegales, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que tú juegas con hack, vives engañado, ¿no? Demuestras tu habilidad, no aprendes a jugar. Luego cuando se te va tu hack o ya no tienes plata para comprar, no puedes jugar, te matan más, sales debiendo aquí. Las consecuencias. Exacto, las consecuencias, ¿no? Papu, yo sé que tú en tu canal de YouTube, bueno, aparte de hacer gameplays, también haces como una especie de reviews también, ¿no? Coméntame un poco más sobre eso, papu. Claro, en realidad siempre promoviendo los grupos, los directos, mayormente es comunicación con los escritores para poder divertirnos, ¿no? Es lo que buscamos. Y el juego es lindo, ¿no? Siempre el juego chévere con todos, pero en el canal y en los grupos hago directos. Ah, perfecto. Entonces, eso es algo de que de una otra manera hay que enaltecer, ¿no? Qué chévere, más bien que todos los chicos de una otra manera tengan esa afición, ¿no? Que los streams están al alcance de todos, en realidad todos pueden hacerlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hace poco nomás justo, bueno, hablábamos la vez pasada con Lady Wolf, ¿no? El tema de las comunidades, ¿no? De Wolfing, que sin lugar a dudas tienen mucho que ver, ¿cómo se llama? Con el tema de, no imponer, pero refiero, sino de dejar en claro que jugar limpio, ¿no? No caer en el tema de comprar cuentas, perdón, no comprar cuentas, no tener chacales, ¿no? Que eso es una práctica totalmente tonta, porque al fin y al cabo el chacal puede usar el hack y eso te puede desencadenar a ti que puedan banear tu cuenta, ¿no? Y mucho menos y peor aún que los administradores permitan estas cosas, ¿no? El tema de que se vendan hacks, ¿no? Justo yo, y eso quiero hacer a título personal, vi una publicación hoy muy temprano sobre una comunidad de Wolf, bueno, es de King César. La verdad me preocupa mucho la publicación que hizo. Yo quiero, bueno, hacer un poco de llamada la atención para saber qué pasa, papu, la verdad, a qué se debió. Me parece que, bueno, se ha despedido el Wolf prácticamente porque nos ha sentenciado que nos hagan la tumbada, papu. ¿Cómo es eso, papu? ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto la publicación de King César? Sí, el día de hoy he visto la publicación donde prepárense Wolf para votar a todos, es lo que dice. Sí, la verdad, y ha puesto votar con B chica, o sea, va a votar por qué, para ser GM, ¿no? O sea, yo pienso que votar, o sea, si tú vas a votar por alguien, tiene que haber una campaña previamente, ¿ya? Claro. O sea, si tú quieres, ahora, si tú has querido votar como el tema de empujar, es con B grande, ¿no? Bueno, cosas que pasan, la verdad, yo me imagino que es un mensaje troll, ¿no? De parte de mi amigo King César, la verdad, un saludo para él y para toda su comunidad, que sin lugar a dudas siempre nos están apoyando, siempre de una manera están, comentando gol, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? También un saludo para los amigos de La Magia, Clan Warnick, hay otras comunidades más también, creo yo, que estoy obviando, me parece. Claro, Ski Mafia, también los grupos que ya se han creado. Sí, que son varios, está el Wolf Team Perú, me parece, y Wolf Team Lima también, me parece. Y bueno, un saludo a todos los amigos de Bolivia también, que de una otra manera siempre nos están siguiendo ahí. ¿Cómo olvidar en el All-Star? ¿Te acuerdas de uno de los jugadores del All-Star, Miriam? Claro, de Bolivia. Quieras, me acuerdo de... ¿Te acuerdas de que decían Churrasquito, ese que era amigo de Mil de Claro, claro, sí, me acuerdo. Los chicos de Bolivia siempre los recuerdo. Y ahí sí está Pablo, que siempre se encarga y vela por la seguridad. Sí, él está trabajando muy bien allá. Y la comunidad de otra manera está manejando un poco el tema de que sigan jugando Wolf, ¿no? Así que igual, mucha gente quiere que vayamos al interior del país, papu, te doy mi casa, me han dicho, vamos, vete a Juliaca, me han dicho un Puno, mucha gente de Puno, un saludo para ellos. Pero igual, prontamente, me imagino, espero poder estar en el interior y, bueno, pues, ir un LAN Center ahí con la gente, ¿no? Más o menos, tú, papu, ¿has participado en un torneo de Wolf con esto del All-Star, el Pride Ladder y todo eso? ¿Cómo lo has visto, papu? La verdad, hasta ahora no he tenido oportunidad de estar en un evento, pero sí, hemos querido ir, pero por un tema de que un compañero dijo que no iba a poder, se canceló. Uy, ya, claro, le hizo la bajada eso, ¿no? Bueno, pero si no habrá dudas, yo creo que sería bueno invitarte también que participes, ¿no? De otra manera, y también invita a la gente, ¿no? Que participe en los torneos que se vengan aquí adelante, ¿no? Claro, en realidad la próxima sin falta voy a estar ahí con mi team y además toda gente, la comunidad y todos los grupos les invito a que puedan participar. Es lo mejor, que tú puedes demostrar tu talento, que se sabe jugar y no juegas con programas ilegales, ¿no? Claro, y eso también es justo el tema de los programas ilegales, ¿no? ¿Qué te pareció, justo lo comentaste antes también, el tema de Papu Wolf, ¿no? Con el tema del baneo por cálculo, ¿no? ¿Qué te pareció ese método, Papu? Es un método así, sui generis, la verdad. Papu Wolf vino y de Rusia y con la Wolf ahí, la verdad, ha hecho muchas cosas, ¿no? ¿Qué te pareció eso, Papu? En realidad, el Papu Wolf ha hecho un buen trabajo y ha bajado, digamos, que
80-90% de los hackers ya no hay farme, ya no usa mucho, ya no compra, ya no va a hacer su plata, ¿no? Eso, exacto. Echen cash más bien ahí. Claro, sí, demostrar. Importante. Es que es una mala inversión, ¿no? También. Entonces yo creo que de una otra manera siempre es bueno, de una otra manera es bueno siempre saber que comprar cuentas no tampoco es consecuente, porque un pata les pasaba y me dijo, papu, compré una cuenta y el día siguiente me banearon, ¿no? Entonces la verdad que no es pues, o sea, no caigan en esas tonterías, no, más le vea tu cuenta, juega tu cuenta y pásale bien. Minion, ¿qué novedades nos tienes esta semana? La verdad que tú siempre nos traes cosas del Caribe, papu, a ver, coméntame. Hoy día Papu Wolf ha dejado unos videitos ahí, un collage para poder analizarlo. Ah, listo. Como dice la comunidad, ¿no? Ah, listo, bien ahí, ¿verdad? Bueno, no se olviden, chicos, compartan el streaming, por favor, denle su like y, bueno, compartan en todas las comunidades ahí, que nos apoyen, ¿no? Las comunidades aledañas, ¿no? La gente de Princesa, no sé, pero, ¿no? La Magia, hay tantas comunidades, la verdad, que nos pueden ir apoyando. Pero ahorita el señor La Magia también, supongo yo, estará compartiendo ahí. Extrañando su pollo, me han dicho. ¿Ah? Está comiendo su pollo. Ah, está comiendo su pollito. Ah, listo, ese papo, no, buen diente tiene, la verdad, si no lo veo. ¿Te parece si vamos a ver los videos que ha dejado Papu Wolf? Sí, eso también queremos ver, la verdad, justamente eso nos estaban comentando, así que bueno, nada, ahí con ello a ver lo que Papu Wolf nos tiene preparado aquí para poder analizarlo con el buen amigo Tunfi. Ya, vamos a verlo. Has more bases. Church, 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 front. Acá tenemos el primer engaño. ¿Qué dice la gente? Que lo juzgue. Ahí en español. Izquierda aparece el hack que utiliza. Red Team has won a base. ¿Cuál hack? No, Papu, acá. Para los que no han leído, porque no era duda. Uy, este Papu es un cyborg, ¿verdad? No tiembla. ¿Qué piensas sobre esto, Papu? No, la verdad que claramente está el video, ¿no? No miente. Que está mirando paredes, que sale directo, espera al enemigo. Es un baneo definitivo, ya. Claro, mira, pues ahí ya, y creo que se deja matar, me parece, a propósito, para hacernos creer que, pues, obviamente, él lo está usando, ¿no? Acá otro hack, me parece, ¿no? Otro usuario también, ¿no? Sí, acá son varios usuarios que mamutean. Ah, listo. Esto es bien conocido en las salas. Bueno, ahí está ahí está el clan gente cool, me parece, ¿no? Bueno, cool, sí, no tan cool, la verdad. Sí, VIP también. Vamos a ver, entonces, ahí está. Hay un Star VIP dentro también. Uy, uy, uy. Se viene la noche, entonces, ¿eh? Frío HZ. Y ahí se puede ver su cantidad de victorias. Mira, ve, no hay forma, ¿eh? Y como pueden visualizar, todo esto está siendo, obviamente, acá te presento el mejor sniper del mundo, mira. ¡Ah, listo! Pero mira, papá, ¿qué tal? Es totalmente pro, ¿eh? Pro, este brother la hace, ¿eh? Increíble, ¿eh? Sí, con un halconcito también. Qué rico tipo, ¿eh? Acá hay un 5 star. Uy, uy, uy. Papu Wolf ha chambeado, ¿eh? Se nota que ni siquiera se ha presentado porque la verdad todo tan... ¡Oye, este Papu! ¡Mira! Lo miro, va a desconectar la bomba, ¿eh? ¡Qué locura! No te puedo creer. Y todo bien gracias, se deja matar. Ay, no hay forma, la verdad. ¡Qué horrible! No sé, tú, estas cosas que ves, Tunki, de verdad, no merecen, ¿no? Sus cuentas seguir con vida, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Luego se quejan, lloran, no, pero bueno. O sea, que de ahí vienen los problemas de que atención al cliente no está respondiendo bien, no hace bien su trabajo, ¿no? En realidad es cuestión de que ustedes mismos puedan analizar sus videos y ser consciente de lo que están haciendo, ¿no? No se olviden, Papu, que hoy día también estamos entregando los cuponcitos. Ahí está la caja mensual de Globo, la caja mensual de Humano y está también en la caja misteriosa número 5, así que pasen la voz, ahí está en el chat, me parece, así que para todas las personas que están comentando ahí duro y parejo, no se olviden que vamos a poder brindarles, ¿no? estos cuponcitos, así que esténse atentos a la comunidad. ¡Ay, ay, ay! Acá más hackers, Papu, la verdad. Mamuteo intenso, me parece, ¿no? Sí, acá es... Pero ni siquiera se esfuerzan en moverse, no sé, la verdad que no... Qué pena, la verdad, ¿eh? Qué pena. Yo, la verdad... veo estas cosas y lo único que queda es denunciarlo, ¿no? Y todo con el afán de subir de nivel, o sea, qué feo llegar a ser el rank, no sé, el 1, el 2, el 3 y no saber jugar, ¿no? Claro, y qué manera tan aburrida, ¿no? Porque esto no es jugar, esto es cualquier cosa, la verdad. Es lo mismo que dice Minion, de que subes level, luego no sabes jugar, o sea, el talento que tiene, ¿no? Mira, el Papu, este Papu es su madre, campeón, ¿no? Mató a todos, increíble, la verdad. La verdad que el mamuteo también, para que todos sepan, es el digno de ban, así que tengan mucho cuidado, chicos, para los que, bueno, que se creen muy vivos y que se conectan a las 2 de la mañana,
siempre alguien está observándolos, ¿no? Y ahí está, claramente, ¿no? El mamuteo es muy rochoso, la verdad. Este Chico Dark, ¿ese no es el Chico Dark que conocemos, Juanjo, el trujillano? No, creo que es otro. Es de Venezuela, no sé. Pero igual ese es Sandoval. Sí, bueno, sea quien sea, tiene que ser baneado. Sí, acá las bombitas imparables, la verdad. Yo fui víctima de uno de estos una vez en una partida. Así que, bueno, nada, el Bomberman. Uy, mira este men. Ah, listo. No, y acá sale el sonido de rato, escucha. Ah, listo. Este fericotito. Ah, listo. ¿Qué? Pero yo digo, ¿así? ¿Y cuánto tiempo puede estar así jugando esta manera? Todo el día engañado. Increíble, la verdad. Una pena, ¿verdad? Che, uy, mira este men. Dios Dash. Ah, listo. Creo que acaba de mandar saludos ahorita. ¿Ah, sí? Ah, un saludo para Dios Dash también, que ahí ya te descubrieron, papo. Audio HK también me parece que empieza a ser de las suyas, increíble, la verdad. Es inmortal, porque ni una bala le cae, increíble. Yo imagino que pondrán a su hermanito a decirle, mira por acá y te mato, ¿no? Mira, 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 no se cansa, papo, 38 minutos en ese plan, increíble, ¿eh? Increíble, una cosa de locos. Nocturnal Wolf, ah, listo, este papo, no. Empire Wolf. Empire Wolf. Ay, 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 increíble. No sé, acá si tuviera la magia estaríamos hablando largo y tendido sobre este tema, ¿no? Es papu, la verdad, acá la magia docente está comiendo su pollito, disculpen, está que se atora ahí con la alita. Tunky, ¿tú cómo la ves, papu? Hasta estas clases de hack, la verdad que, pucha, de verdad, despreciables, ¿eh? No, en realidad, hoy en día a veces los Prime buscan ser rank o tener su rank, por eso hacen el mamuteo, pero no saben que no le va a caer su rank, ¿no? Claro, o sea, y también recomendar, ¿no? Que no tengan chacales, ¿no? Porque a veces uno tiene su cuenta, ¿no? Legal y tiene un chacal y dice, oye, sube mi cuenta, pe papu, ya, ¿no? Ponle 1000 de cash, pe, para como, ¿no? Como garantía. Y pum, el pata está ahí en la noche mamuteando, pe, entonces no tiene sentido, ¿no? La gente, hay gente que vive eso, parece, ¿no? Sí, hay gente que ya tiene su negociazo y la verdad, mucho cuidado con eso, chicos, la verdad, pongamos la barra de ser remojo y demos cuenta que el juego tiene que ser limpio, ¿no? Acá también el call hack kick médico, ¡ah, listo! Eso vemos hoy en día, de que todos usan Adri Cura Infinita de cash, supuestamente tienen, ¿no? Claro, no, sí, lo tienen, pero es con hack, ¿no? Sí, he visto, de esto también he visto. Ahora recién conocí el nombre completo, ¿no? Call Hat Kid Médico, capaz. Infinito, faltó la palabra infinito. Infinito, ¿no? O sea, infinito. El símbolo ahí faltaba. Cuando eres caleta lo utilizas dos o tres veces. Claro, y no se nota a veces porque estás en el calor del juego, la verdad, no lo ves, pero increíble, la verdad. Bueno, todo esto, la verdad, gracias a nuestro querido amigo Papu Wolf, me imagino con Lady Wolf por ahí también sorteando un poco la... Vamos a ver con Lady Wolf, la verdad. Pronto, espero tenerla pronto por acá, ¿no? La verdad. Gem Spike. Bueno, se le extraña a Gem Spike, la verdad. ¿Tú te acuerdas cuando Gem Spike estaba acá compartiendo micrófonos? Sí. Era bastante chévere ese, ¿no? No lo extrañamos, ¿no? Sí, la gente lo extraña. Sí, la verdad lo extraña, ¿no? Pero bueno. Pero pues... Sí, miren, se balea, miren. Bueno. No se olviden, chicos, que el baneo por sistema está activado. Hay 2.405, ¿no? Más o menos alrededor de 2.400. No voy a decir aproximadamente cuántos, pero son creo que aproximadamente 2.400 usuarios baneados. Sí, muchas personas me estuvieron escribiendo, papu, me han baneado, ¿qué hacer? Papu, ¿pero tiene chacal? Sí, tengo, mi papá. Ya, nada, ya no puedo hacer nada antes. Yo no, papu. Claro, hoy en día, si vemos en los grupos, varios publican un busco chacal con entrada y eso hace que trae las consecuencias de que mamutean, usan hack y eso lo perjudica solamente al dueño de la cuenta. Claro, ¿no? O también muchos cometen el error de, bueno, juegan en su casa y dicen, uy, ¿sabes qué? Yo me voy a jugar LAN con mi pata, vamos, pues vamos. Y van y no cercioran que la computadora tenga un programa ilegal. El sistema te detecta y hablamos, papu, la verdad. Por más que tú puedas reclamar que, bueno... Es un error de tu parte, no registrar, porque lastimosamente en los LANs a veces abundan, pues, ¿no? Los fricotes y a veces juegan con los hacks, ¿no? Entonces se perjudica. Para no tener problema de eso, yo les recomiendo que entren a YouTube de Wolfing Latino, ahí están con Vendrugo, dar las recomendaciones para que no sean baneados por de hack y también para que no sean robados su cuenta, ¿no? Claro, es cierto, la verdad, ¿no? Porque mira Minion después de todo lo que ha pasado, papu, se han dicho muchas cosas, la verdad, y yo, la verdad, no estoy de acuerdo con lo que dicen, la verdad. No se olviden, chicos, que ustedes pueden comentar todo lo que ustedes deseen en la caja de comentarios. Ahorita estamos para leer todas sus preguntas.
y o respuestas que puedan tener para, pues, no, saber, para que toque, es una democracia, ¿pa? Porque todos podemos hablar y opinar, pero siempre con respeto, ¿no? Porque siempre nunca falta por ahí alguien que, ¿no?, se pasa de liso y de ahí Minion viene y con Render, ¡pum!, ¿no?, te banean tu cuenta. Ahora, ¿qué déjame Render, Que está ahorita bailando, creo. Está bailando, ¿no? Está Shebaía, creo, ahora está con la Ye, ¿no? Sí. Yo lo he visto ahí a la magia ahí, que le ha dado unos cuantos pasos ahí. Bueno, nada, o sea, sí, creo yo, chicos, que ha habido... ¿Hora? ¿Cómo? ¿Es hora? Sí, creo que ya, ¿no? O sea, es hora de duelo, vamos, duelo, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a ver el duelo prometido. Hoy día había un gameplay, y lo va a ver, sin lugar a dudas, el buen amigo Minion contra Tunky GP. Vamos a dar inicio a la partida. En breves momentos nomás, papu. La verdad, no se olviden que hay cupones que se están repartiendo en el chat. Ahí están, perdón, la caja mensual de Humano, la caja mensual de Lobo y la Mystery Box S5. La verdad, para todos ustedes, aprovechen. En el gameplay se va, obviamente, se va dándose esto de otra manera. Así que nada, sigan chicos con sintonía, compartan, denle like. Denle su mencocora si me divierte, ¿no? Si me enoja, si quieren, también por ahí, capaz. No sé quién se está por ahí, capaz. No sé. Pero bueno, igual, saludo para él, a todas las personas que, sin lugar a dudas, nos apoyan, nos siguen a cada rato y que, de otra manera, únete al Discord, papu. Ahí hay Discord de Wolfing, así que ahí me puedes ubicar para jugar siempre las partidas en la noche, la gente se conecta. Un saludo, verdad, me echo a recordar. Porque muchos papus me escriben y me dicen, oh, papu, manda mi saludo, que no te votes. Un saludo para Milagritos, que me agregó al Facebook, bueno, al fanpage, mejor dicho, y ahí también le mando saluditos a ella, que quedó pendiente del streaming pasado. Me van a ir coordinando los papus mientras tanto se hacen las miraditas ahí. No, papu, pero esta vez sí. El careo. Sí, no, la verdad que está muy interesante y muy bueno este tipo de participación entre Minion y los youtubers, la verdad. Que Minion, tú con tu Jasmine, cuando le des vuelta la arma ya fuiste, papu. Claro. Tienes que cambiarme, papu. Ya no leyen, ya otra cosa, mi papu. No, ahorita estoy practicando. Todos los que juegan conmigo saben. Estás en modo training, nada más. Es práctica. ¿No? Ah, listo, perfecto. Sí. Un saludito, te quiero mandar un saludito a a Bruce Surprise, se llama Vicious. Un saludo para él. Un saludo para Tony, que quiere hacer un torneo de Wolf, me dijo, la verdad, en Caraballo. Tiene su LAN, el papu ahí dice que tiene sus cabinas ahí, sus locutores ahí. No, mentira. Tiene su LAN center, la verdad. Quiere hacer un torneo de Wolfing, así que la verdad, pasa la voz, papu. Escríbeme nuevamente, te mando el correito para que puedas comunicarte con la gentita, para ver si te apoya en tu eventito. Un saludo para él, sí, Suna, dice que varias veces te ha visto. Quiere su saludo. ¿Qué? AC Suna. ¿AC? Sí. AC Suna. Summer. Summer. Ah, listo, qué waifu. No, es hombre. Ah, ya. Saludos para ti, papu, la verdad. No, está bien, gracias, papu, por seguirnos. Igual, no se olviden que pueden ubicarme en mis redes sociales como Mendrugo, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados, papu. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales, papu? ¿Tienes tu fanpage, me imagino? Claro, en YouTube me pueden ubicar como TunkyGP, como está en la pantalla. Y en las redes sociales también como TunkyGP me pueden ubicar. Ah, listo, ya estás ahí. Están las redes sociales de nuestro querido amigo Tunky GP, la verdad, apoyándonos el día de hoy en la transmisión. Acá, bueno, me parece que ya están ya, papus, listos para... Sí, vamos para a la pausa, hacemos las coordinaciones y empezamos con la batalla. Ah, listo, entonces a una brevísima pausa y volvemos con más aquí en Wolves in Latino. No se muevan, Wolves. Bueno, y tenemos la partida, ahí lo pueden ver a Tunky GP, la verdad, está en HD, papus, cuidado, no se asusten, a ver. No, no hay que distraerlo. Vamos a ver, papu, tu estrés ahí. Cuidado, ya escuchaste la Judgment ahí del buen amigo Minion. Listo, bien, con la ley, de todo, papu. Listo, papu, eso tiene que hacer, dos costillas. Sí, tienes que tomar su distancia nomás porque ya... Uy, el queso, yo te dije, papu, te la canté, papu. First kill. Te la canté, papu, así que ahí está el queso correspondiente. Y bueno, nada, vamos a ver la segunda partidita. A ver, ¿qué nos tienes ahí? ¿Qué tal la Ultimate Pro, papu? La verdad, muy efectiva, ¿no? La Legion Pro es totalmente efectiva. De un hit. ¿O cuándo me dan la Legion Pro, papu? Comenzó. Perfecto, gracias. Bueno, ahí está, si no está... ¡Ah, listo! También... ¡Ah, ya! Va a recibir lo mismo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrese!
está sin carga, papá. Aprovecha, aprovecha. Headshot. Eso también, ahí, bueno, Minion. First kill. Dejándose pisar los talones. Cuidado que Minion entra en modo, sí, en modo este. Migate no Goku. En modo, sí, Migate no Goku, ¿no? Entras en modo. Modo intenso, papu, la verdad, y ahí que vamos a ver cómo se suscitan los hechos. Minion ha tenido una tarde bastante movida, así que quiere, ¿no?, botar toda esa carga que tiene adentro, papu. Yo quería practicar antes, pero no pudo. Se sufre, papu, se sufre. Baby Wolf, first kill. No te preocupes, papu, yo voy a dar unas clasecitas acá, mira. A él le ganas psicología nomás. Que los items, si es que pierdes, son por 7 días. Y si ganas, son por 140 días. No, mentira, por favor. Ah, listo, bueno. No hay forma, papu. Vas moviendo ahí el inicio. Yo te recomiendo que te pongas. Mantén tu distancia, para que él se acerque, papu, porque si no. Se dispararon las vistas, ¿no? Ah, listo, se dispararon, papu, ¿eh? Claro, pero. Ya, le dijiste que sin sangrar, ¿ah? ¿Eh? Eso. Está sin balas, papu, ya está. Ya. Yo te dije, papu, ¿ves las recomendaciones de Mendrugo? No vale. Está bien, papu, acá las recomendaciones siempre. Está reñido. 2-2, está difícil la competencia, papu, ¿eh? Mientras el enemigo tiene Legend o Manca, o la nueva arma que ha salido tipo Manca, tiene lejito a la mano. Un saludo para esas 625 personas, la verdad, conectadas en el stream, y la verdad, gracias a todos ustedes, papu, por su preferencia. Aquí, como pueden ver, se le está también siendo vapuleado con el amigo Tuki GP, que está atacando simplemente. ¡Increíble! ¡El headshot en toda la cara! ¡Ay, increíble! 3-2, se pone interesante la cosa. ¿Cómo te sientes en estos momentos, papu, la verdad? Andándola así en vivo y viendo. No, cada vez que hay un versus, el corazón se sale un poco. Se emociona, papu, la verdad. Acá, un saludo para Eduardo Quiles, a Felipe Fernández, que nos dice. Oh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Habrá cupones? Claro, Paico, hay cupones, ahí están. Se están repartiendo en la caja de comentarios. Recuerda que hay cajitas mensual de humano. La cajita mensual de Lobo, la Mystery Box S5, la verdad, para todos. Estoy increíble nuevamente el headshot por parte de. Ya está agarrando vía. También es mucho, tiene que ver el mouse, no es tu teclado, te tienes que adecuar. Yo entiendo, papu. Pero no nos entendemos, papu. La verdad, capa. Pero ahí quiero aprovechar también mandar un saludo al Frío, a Jeyo, a toda su gente de Jeyo, ¿no? ¡Ah, listo! Un saludo para toda la gentita de ellos. Son de. ¿De qué parte son ellos? Haciendo torneos pequeños, esta ayuda a la comunidad, ¿no? Igual a Sergio, y también quiero aprovechar a mandar un saludo ahí a Ale, a Sicario, a toda la gente que estuvo siempre ahí. Baby Wolf, first kill. Ya, a ver, todos los saludos, papu, te mataron, papu, la verdad. Estaba saludando. Hasta que Minion, cualquiera Minion de Wanda, ¿no? Ya manda un saludo, te esperamos, ¿no? Está que te dispara y avanza todavía, ¿no? Bueno, no importa. Igual sí, estás ganando un punto de arriba, 4-3. Esto está pe candela. Un saludo para todos los amigos que están conectados en el directo de aquí de World Team Latino, en la conversa de Facebook. Pueden ubicarnos también en el canal de YouTube, que pueden visualizar esta partida. Ah, listo, papu. Ya lo viste, papu, ya te vio, ya. Muy bien, ¿no? Papu, se te viene la noche, 196 de vida, 36 de vida, 88. Ay, headshot nuevamente. Oye, chalaqueado, ah, sí, no, te la vio, papu, te la vio con todita, papu. No, está con aura, está con pasiva. Y acá, saludos, papu, un saludo para Héctor García, ahí está el papu también. Un saludo para Omar Trujillo, un saludo para Diego Nicolás, a Diego Chauca, a Leonel Mechan Fernán. Quise 5 cupones para 600, ¿no, papu? Hay un montón de cupones que van repartiendo. Pasa que el dedo del ADN está un poco, está con las, papu. Ya no tiene magia, está mal, yo. Se llama la gente, yo. Dice acá, creo que se viene acá. Saludos a Leonel Mechan Ferré. Un saludo para ti, papu. Baby Wolf, first kill. Increíble, papu, ¿eh? 6-3, ¿eh? Ya, Minion, ya no hay vuelta atrás, papu. Es hora de ponerse en serio, ahora es el modo. Voy a ensayar en 3, así ya no ensaya 2, ya. Uy, ya volteó el teclado. Uy, agárrese, papu. Volteó el teclado, señores. Increíble lo que estamos viendo. Agárrate, Tunky. Te van a cerrar la cuenta de tu cuenta de bolsa. Bueno, ahí está, iniciando la partida. Ahí está. Uy, aparece Minion disparando a diestra y siniestra.
Ah, no, este es... ¡Pues hack, papu, es hack! ¡Increíble lo que estamos viendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira! ¿Qué pasó, papu? Le dejaste con 150 de vida, ¿eh? Tuviste cerca, papu, tuviste cerca. Está bien, está bien. Acá se ha venido a llevar por los 15 días el regalo, papu. Ah, listo, pues, todo sea por el regalo. Ahí está, López. López, López Gerardo, un saludo para ti. Un saludo para el Sprite Night Ride. A Chris NR, Segundelas G-Sack. Saluda a Stalin Gómez. Aquí dice acá, llamen a Tochi, me dice Armando Roja Martel. Llámalo, papu, me puse el teléfono, pasa por el teléfono. Dice acá, Tunky HS Lovera 28HS, dice. Bueno, hombre de nadie, son nombres que se ponen los papus, ¿no? La verdad. ¿Cómo que hombre de nadie, no? Sombra, es hombro de vida, uno se llama, dice. Alberto Calcin, ella no te quiere, ella no te ama, dice papu, no, ella no me llama, dice. Saludos para, ¿qué dice? Saludos para Feldman. Más cardíaco se man, le falta, dice. Sí, papu, dice. Cristian Torres, un saludo para Impastel, un saludo para ti, gracias por seguirme en las redes sociales. Vamos a ver, papu. Uy, ahí está, le tocaste, ¿eh? Uy, uy. ¡Ya, ya, papu, ya! ¡Uy, uy, 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 uy! Que te volteaste y eso sentía todo. Le dieron todos los... ¡Uy, Lady Wolf! ¡Lady Wolf presente, papus! Ahí está Lady Wolf, cuidado. Lady Wolf está ahí ya, soltando la vida. ¿Te parece si jugamos esta ya que me queda una de vida nomás? Que juegues con escopeta. Ya. Tienes cuatro oportunidades. Escopeta contra escopeta. Increíble. Agárrense, papu. Pero no sé por qué siento que alguien va a cambiar el arma en último momento, ¿eh? Saludo para Golden Osito. Oye, Mendru, me invita a Tochi, dice. Ya, papu, mándame su fono. Saludos a Mr. Shadow. Saludos para el Pride OWLP Minion, dice. Ah, Minion, jugando siempre con la misma arma. A Cristian, Gian Piero, Jan Escobar, Michael, ¿cómo estás, papu? A Sergio Juan 1. Uy, uy, papu, ¿ah? Le quitaron la venda, papu. Le quitaron la venda a Tunky, ¿ah? La quitada de venda, papu, ¿ah? Pucha. Es que ahí Minion es 3 oportunidades más. Todavía con eso. Pechea, todavía pechea. Uy, uy, ya. Bajan de volumen, dice. Oh, bajan de volumen. Saludos a Ignos. ¿Cómo estás, papu? Saludos para ti. Mendrugo, ¿cuándo me baneo? Llame, papu. Ahorita te baneamos. Esta GM Redor viene, ¿ah? Ahorita viene GM Redor. Esta GM Redor está baneando en Blood Ritmo, ¿no? Uy, papu. Está listo. ¿Cuánto de vida te quedó, papu? Uy, estás lejos, ¿ah? Uy, ¿qué fue, papu? La venda, la venda. ¿Para qué? Se está cayendo la venda por un lado, papu. Ya, vamos a ver, Tunky ahí. Que Tunky no ha practicado, pe, con la Judgment, pero si no, no has practicado. No, ahí está. La escopeta no. Es que tú vinías con la Tech para ganar la Minion y el vivo no, te ha quitado la Tech. No, si es que llego a tener una oportunidad, ya normal. Ah, ya, te quiero asegurar para llegar al 8-8, dice. Uy, creo que alguien va a caer. 262 de vida por parte de Tunky. Te va a caer por costado, papu. Ay. Ya, agárralo, ya, agárralo. Chápalo. Hasta que Minion está, pero... Hasta que Minion se está volviendo el lobo, ¿eh? Cuidado. ¡Ah! Sin balas, papu, ya está, ya. Chápalo. Yo dije. Alguien iba a cambiar de arma. Ahí están las consecuencias, señores. Minion ha demostrado, sin lugar a dudas, ha faltado su palabra. Ahí está. Yo solo voy a decir, papu, la prueba me remito. Alguien iba a cambiar. Muy bien jugado. Nada, papu, yo dije, alguien iba a cambiar de arma. Yo te dije. Lo presionaste. Está bien, mando un saludo para todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Casi 650 o 670 personas conectadas, la verdad, ha sido un día glorioso para el Wolfing, sin lugar a dudas. Con qué bueno, papu, de verdad, Tunky, que haya acompañado el día de hoy. Una cosa, dime, papu. Así como Tunky hace videos y apoya a la comunidad, todos tienen la oportunidad, ¿no? No es que tenga una exclusividad con él, todos pueden ser partícipes de este proyecto y más aún si quieren mejorar la comunidad. Más allá de todo hater que existe, pero la cosa es ser positivo, nomás. Sí, pues, ¿no? Sí. Así que ya saben, chicos, todos tienen la oportunidad. En su momento estuvieron acá muchas personas que participaron de Wolfing como de All Star. Estuvo, me acuerdo, el buen amigo Tacome, estuvo Fita. Fita estaba, pero jugaba, pero cruzadazo, ¿no? Estaba Irving, ¿no? Después de lo que pasó en el All Star, ¿te acuerdas cuando sacó la cabecita contra los bolivianos? ¿Cabecita? Claro, Irving, sí, claro. Irving Bat. ¡Qué fuerte! ¡Uy! ¡Hola, Lana! ¡No! ¡Ay, qué fuerte!
Nada, si no le dudas, hay muchas personas que estuvieron aquí, la verdad, acompañándonos. Está Bollino también, me acuerdo, el capitán del All-Star de equipo peruano. Y bueno, nada, agradecer a todos, a Tuki también. Prontamente me imagino que no sea la primera ni la última vez que podamos estar acá, pues no, ha sido una bonita tarde, ¿verdad? Claro, en realidad es cuestión de comunicarnos con todos los usuarios, entretenerlos, motivarlos y que sigan con el juego. Y más horas, hacer los eventos, todo, que está buenísimo esta semana. Así ya saben, papus, igual no se olviden que, como bien indicaba buen amigo Duki, hay eventos, en este caso nuevos eventos, un nuevo evento, la verdad, se llama Premio por Clase, que justamente aquí abajito lo han estado viendo durante toda la partida, toda la transmisión, mejor dicho. Básicamente es alcanzar ciertos niveles indicados, los cuales te están recompensando con paquetes, así que eso es algo bueno, la verdad, es un nuevo evento que vienen ya de los conocidos, que es el evento Playtime, el Kill Count, está el efecto Burning, está también el evento One Day Free, que ayuda mucho también para las personas que quieren usar el arma y que, como bien indicadas, te puede ayudar a subir más de level, ¿no? Claro, en realidad lo que actualmente todo buscan es subir de level. Para eso está, tienes que jugar más horas, hacer GP, y con eso no lograrás nada de programas ilegales que se afecta, y más adelante te caes tú. Baneo. Así es, como bien dije, Papu Gol, está atento, Papu, el sistema también está activado, así que hay muchos bans por venir, hay que tener mucho, mucho cuidado. Un saludo para, quiero mandar unos saluditos así rapiditos, Yasmani Copal, y un saludo para Víctor Semache, la nueva Family Surprise. Saluda a Ricardo Pablo de la Cruz Paredes, saludos al Rank 2, dice Tunki, no te hagas, dice, uy, Junior Álvarez. Un saludo para Junior, ¿verdad? Gracias a él me ha enviado la Legend Pro. Ah, listo, bien, ¿ah? Ok, ya sabemos quién te ha hecho ganar hoy. Ah, listo, está evento Mataminion, dice, se llama esto. ¿Cómo es eso, papá? ¿Qué dice acá? Junior Espinosa, todos los cupones, dice acá. Jordi, un saludo para Jordi, Christopher Talledo Mendoza. Bueno, un saludo para todas las personas, la verdad, son 600 personas, la verdad, es un poco difícil poder darles a todos los saludos, igual un abrazo. No se olviden que pueden ubicarnos en las redes sociales como World Team Latino, en YouTube también como World Team Latino, y bueno, a mí me pueden ubicar como Mendrugo. Igual el domingo tenemos una cita, Papu, de las 4 de la tarde. Vamos a hacer un gameplay bastante especial ahí, bastante, bastante jocoso ahí con la gente del Discord. Igual te invito también desde Tunki para que puedas participar con nosotros, estar ahí jugando ese día. Bueno, nada, no me olvido nada más. Ha sido una tarde bastante chévere. Minion, agradecerte también una vez más por tu labor hoy día de hoy, que te he visto de aquí para allá corriendo por todos lados, Papu, la verdad. Sí, para que te ha servido. Me siento contento. Sí, sí, te han ganado, Papu. Sí. Evento más. ¡Ah, listo! ¡Ah, gracias, Papu! De verdad, te agradezco. Espérate. Ya. Gracias. Chau. No, mentira, esto es un presente para ti, Papu, la verdad. Gracias. Te hacemos el premio, ¿no? Si quieres lo quieres mostrar, ahí está la bolsita de Sony, está bastante chévere, la verdad. Puedan verlo toda la gente. Sí, ahí está, este creo que es el póster, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero lo vemos después, si no, porque igual. Ah, no, sí, está bien. No, pero igual, agradecerles a todos. Y hay unas sorpresas dentro, pero. Sí, pero no sé cuál es. ¿Ah? De sus items. Ah, sí, pues las has ganado a Minion, así que te llevas tus ricos. Así que igual agradecer a Tuki por haber venido, a Minion, a todos los chicos que han estado conectados el día de hoy. Un saludo más a Yelcio, Olivar, a Jan y bueno, a todas las personas que van conectadas ahí. Nos vemos el día domingo a las 4 de la tarde aquí en el canal y en la fanpage de World Team Latino. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!